¿Por qué tener aún esperanza? No tiene lógica, pero vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué cosas motivan a una persona o qué lo ayudan a una persona que escribió un libro que se llama Lamentaciones? ¿Por qué se llama el libro? Está después de Jeremías. Solo tiene 5 capítulos, por eso es pequeño. Por eso es que lo pueden pasar por alto fácilmente. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre celestial, gracias porque eres bueno, Señor, eres bello. Gracias porque en tu palabra nos lo dejas ver. Nos lo dejas ver, Señor, en cada día que vivimos. Nos lo dejas ver, Señor, en tu manera de cuidarnos. Nos lo dejas ver en todo, Señor. Y nos lo dejas ver, Señor, también al enseñarnos, Señor, y darnos consuelo a través de tu palabra, a través de fortalecernos por medio de ella. Perdónanos, Señor, por cada una de nuestras faltas que hemos cometido. Que nos puedan, Señor, estorbar, Señor, en la búsqueda de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a darte solo lo mejor. Siempre. Instrúyenos, Señor, y sea hablando tú a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si vemos, las palabras de esta persona suenan como alguien que se quiere matar. Que se quiere matar. No. En ese tiempo no estaban propagadas tantas esas locuras del suicidio. No, pero sí suena terrible. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Eso es lo peor de todo. Que dijo, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, en el único que nos puede ayudar a todos. En el único Dios, en el único que en su situación lo podía ayudar. Pero vamos a ver más adelante cuál era la situación. Bueno, el objetivo es motivarnos, continuar poniendo nuestra esperanza en el Señor, a través de lo único que nos puede otorgar confianza, que es su misma palabra, porque su misma palabra es la que nunca va a fallar y es perfecta. Y continuar poniendo nuestra esperanza en Dios. A veces se vuelve difícil cuando las situaciones se complican. Al principio tal vez nosotros tenemos una fe constante, nosotros no dejamos de poner nuestra confianza en Él, pero a veces se complica. Pero ¿en quién más se puede esperar? Y además Él mismo nos da las razones para continuar confiando. Solamente el Señor. Bueno, de que sucede, sucede. ¿El qué? ¿De qué estamos hablando? De que la esperanza en algún momento, no sé si decirle que se pierda, pero que a veces cuesta esperar en el Señor, continuar creyendo que Él va a hacer las cosas, de que Él nos va a ayudar. Sucede, y como ya vimos, este hombre, el que lo escribió, era un profeta. Se cree que fue el mismo profeta Jeremías el que lo escribió. Y en realidad que un profeta, un gran siervo de Dios, se achicopale, hasta ese punto. Lo vemos bastante en las palabras de Dios, incluso de sus grandes siervos. Por eso les digo de que se ve y sucede. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que hacer continuar teniendo esperanza? ¿Por qué tener aún esperanza? Llega el momento, no voy a decir que en la vida de todos, pero se da de que hay un momento en el que las personas decaen y se llega al punto de decir estas palabras. No le voy a decir que todas las personas, porque hay personas que yo diría, esas personas tal vez no llegan a ese momento. No sé, tal vez sí, pero la cosa es de que se llegan momentos en los que
uno cae en situaciones que uno las considera demasiado difíciles para mantenerse uno de pie y para seguir aguantando también en el Señor. Pero veamos qué es lo que escribió este hombre, porque que el libro se llame Lamentaciones no es como para que uno diga, cuando esté triste lo voy a leer. No, pero nosotros sí lo vamos a leer. Bueno, aunque este hombre dijo estas palabras y dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. A pesar de eso, nos enseña de que no hay que dejar de clamar. ¿Por qué? Dice en el 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, cosas amargas. Cuando hable, oigan, el ajenjo y la hiel son cosas amargas, está haciendo referencia. Ahí está hablando figurativamente, no es que él haya estado comiendo esas cosas. No, está hablando de que su situación es amarga. Pero nos está mostrando de que aún en esa situación, él está pidiéndole al Señor que se acuerde de él. Aún en esas situaciones no hay que dejar de clamar. De hecho, no tiene lógica dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Dios va a obrar si nosotros dejamos de poner nuestra confianza en él? Eso es lo que menos hay que hacer, dejar de pedirle al Señor y dejar de buscarlo. Esa es una de las razones por las que aún hay que tener esperanza. ¿Por qué? Porque hay un dicho, hoy ya se volvió dicho mío, de que aquí, de quién vamos a ir de todos modos. Ya se está volviendo dicho, porque cada rato lo digo. Y es verdad. Y este hombre ya lo tenía bien presente, porque ahí cuando dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, no le estaba diciendo al rey de ese tiempo, no le estaba diciendo a algún su hermano, a algún su amigo. No, se refería a Dios. En su interior, expresándolo. También lo escribió, pero lo estaba expresando desde su interior. Pues no hay nadie más a quien ir. ¿Quién nos iba a ayudar? Porque no se llama el libro de Lamentaciones por algo que le haya pasado a él. No. De hecho, esto, el contexto, fue de la caída de Judá por mano de los babilónicos. Y ciertamente esa fue una condición de quebranto grande. Y por eso es que llama Lamentaciones. No era solo por él, sino que era por toda Judá, por toda la situación en la que estaban. Pero nosotros podemos sostenernos en saber cómo Dios actúa. Y siempre ha actuado. Debemos sostenernos en la fidelidad de nuestro Dios. En el versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Oigan, está diciendo de que, pero de que llegó un momento en el que él dijo, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero dicen, esto recapacitaré. Como que volveré a reflexionar en esto. Volveré a pensarlo y voy a recapacitar. Me voy a dar cuenta de lo que en realidad es. En mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿El qué? Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno, hay otra versión, y la otra me gusta más, porque nos hace que lo entendamos mejor. Dice, esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Cuando aquí dice esperaré, no es solamente esperar, así que voy a esperar a que alguien venga. ¿Qué nos está haciendo referencia a eso? Que ya dijo anteriormente que llegó un momento en que se le pasó por la mente. Y bueno, aquí dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Mas aquí dice de que a causa de eso, lo que dice más adelante, por causa de ello, él aún tiene esperanza. En el versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Como les digo, en el contexto, lo que había acontecido es de que
fue la caída de Judá. Habían sido vencidos y nadie iba a estar alegre por eso. Pero esta persona, porque él como también pertenecía ahí, también pertenecía al pueblo de Dios, él por eso se sentía mal. No solo porque digamos, yo soy el profeta de Dios y todo, no me voy a sentir mal. No, pero él dijo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, voy a tener aún esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nosotros sabemos perfectamente que el pueblo de Israel, bueno, en este caso, el reino del sur, fue vencido y llevado a Babilonia en cautividad por olvidarse de su Dios. Fue un castigo. Pero este hombre dice, no hombre, estamos mal. Y es cierto, porque nosotros metimos la pata. Nosotros no hicimos lo que debíamos hacer. Nosotros no obedecimos a Dios. Pero yo voy a tener aún esperanza, porque por la misericordia de Dios, aún no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y si lo aplicamos a nosotros, no digamos, nosotros nos olvidamos de nuestro Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no hicimos idólatras. No, no pensemos así. Tal vez algunos lo hayan hecho, tal vez otros no. Pero aún así, de todos modos, habiéndolo hecho o no, somos indignos de que Dios nos dé algo, de que Dios nos ayude. Nosotros somos indignos. Y de hecho, este hombre, al decir la palabra misericordia en este versículo 22 y decir todo esto, nos está dando a entender eso, de que simplemente porque Dios ha tenido misericordia, Dios se ha apiadado de ellos, no habían sido muertos o consumidos, como dice aquí, porque nunca decayeron sus misericordias. No está hablando de que ellos siempre habían sido rectos y que una vez cometieron un error. No, simplemente porque Dios se ha apiadado de ellos y de nosotros también, porque también por sus misericordias y su gracia no hemos sido consumidos. Somos indignos. Pero este hombre dice que en eso va a tener esperanza, y nosotros también en eso tengamos esperanza. Es cierto, no hay que apartarse de los caminos de Dios, y hay que buscar hacer lo que a Él le agrade, pero nunca vamos a poder decir de que porque nosotros somos íntegros y perfectos, Dios tiene que ayudarnos, y Dios nos va a rescatar por eso. No, por más rectos que seamos, siempre va. Aunque nosotros no hagamos nada malo, de seguro tenemos pecado en nuestra mente. Si nosotros no pecamos con la mente, tal vez hacemos algo así por yerro. Hay pecados en la Biblia que se llaman pecados por yerro. No se escribe con H-I, se escribe Y-E-R-R-O. Eso significa que fue por accidente. Decide que de todos modos nosotros hacemos cosas. Pero literalmente, si nos podemos comparar con este pueblo, aunque nosotros digamos, yo nunca me he alejado de Dios. Tal vez no, tal vez sí. Pero aún así, lo hayamos hecho o no, somos indignos de que el Señor nos ayude. Pero en eso tenemos que esperar nosotros, en que Dios es un Dios de misericordia. Los versículos 21 y 22 nos declaran eso bastante importante. Miren, es normal que nosotros, al pasar por una situación difícil, y todo mundo, cristianos y no cristianos, se pongan a orar y a decir, Dios, ayúdame. Pero también nos muestra de que algo bastante importante, de que aunque sea Dios quien nos quebrante por nuestras malas obras, ahí en Él mismo está la respuesta. Y eso es bastante importante, porque la respuesta siempre es Él y su misericordia. Bueno, sea castigo, sea una situación extrema o no, si se sale de nuestras manos, Cristo es la respuesta.
Eso es lo que no tenemos que olvidar. Y razones para tener aún esperanza es que si nosotros somos indignos y Dios ya ha hecho bastantes cosas con nosotros, entonces, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Oigan esto, no le estoy diciendo, yo no, en ningún momento le he dicho ni le estoy diciendo, aléjese de Dios y Dios va a tener misericordia de usted, porque más adelante dice otra cosa bastante bonita también. ¿Me voy a adelantar? No, mejor no, después se las digo, pero lo que le estoy diciendo es que en nuestras mejores obras dice su palabra que son como trapo de inmundicia. Así que siempre vamos a ser indignos, pero la misericordia de Dios. Pero no, nunca hay que apartarnos, porque ciertamente, como estamos viendo el caso de ellos fueron castigados. Dios, el que ama, disciplina, dice la palabra de Dios también, así de que mejor no. Pero la esperanza viene a causa de recordar que aún habiendo fallado, aún siendo indignos, sus misericordias permanecen. Aún siendo pecadores, porque sus misericordias permanecen, porque de hecho por eso se llaman misericordias, porque se le da algo a alguien que no lo merece. Hey, yo ahorita me estoy acordando de una historia, que había un muchacho, de esos muchachos de que a todo el mundo le llaman la atención, que dicen, hey, ese muchacho es la ley, etcétera, etcétera. Era tan la ley que hacía todo lo que sus compañeros le decían, si no lo haces, sos mujer, le decían, o sos hembra, o no, sos varón. Y como era así de tan buen muchacho, una vez cometió un delito. Le estoy diciendo figurativamente que era un buen muchacho, porque no, era totalmente un muchacho malo. Ya sabemos, ¿verdad? Se lo llevó la policía, después de una buena garroteada y todo. Y la mamá siempre, no, es que mi hijo nunca ha hecho nada malo. No, él no hace nada mal. No, él incluso le ayuda a la gente cuando puede. La mamá es mentirosa, ¿no? Y pasó eso, y entonces, cuando estaban en la corte, pasaron como un testigo a la mamá. La mamá ni siquiera había estado ahí, pero la pasaron, ¿no?, para que dijeran, miren. Con esas películas que sale de que la mamá dice, miren, la mamá de este muchacho está a punto de morirle. No tan siquiera que sus últimos días los pase al lado de su hijo. Sale de que la mamá le dice al juez, mire, yo sé de que mi hijo ha cometido un gran error, pero le voy a pedir que tenga misericordia. Y el juez le dice, ¿qué no ves lo que ha hecho? Mire lo que ha hecho, este muchacho se merece por lo menos que lo manden a la silla eléctrica. Y por lo menos, le digo, si no de que le hagan otra cosa, de que lo dejen en la cárcel. No, bueno, la cosa es de que la mamá le dijo, esa no era una mamá mentirosa, le dijo, es cierto, él ha cometido un gran error, le digo. Y de hecho se merece que le den la silla eléctrica, le digo. Pero yo le estoy pidiendo que tengan misericordia, le digo. Y lo sacaron, en fin. ¿Por qué? Eso es la misericordia. Darle algo a alguien que no se lo merece. Apiadarse de las personas. No es dárselo por darle algo porque él se lo merece, porque se lo ganó, sino por pura piedad. Simplemente por eso, no porque se lo merezca. Y ese es el ejemplo más grande. Y Dios así es con nosotros, tiene misericordia de nosotros. Nosotros no merecemos más que castigo, porque todos los días pecamos y Dios se apiada de nosotros. Y este hombre lo manifiesta y nos lo hace ver. En su contexto él lo hace, pero nosotros también podemos verlo en nuestro diario vivir, que nosotros fallamos. Mas no solo si se trata de castigo, nosotros podemos ver sus misericordias al no ser castigados tanto como deberíamos. Porque en realidad Dios disciplina al que ama.
Pero yo digo de que quizás no nos castiga tanto como debería. Y dice aquí en su palabra de que por su misericordia no hemos sido consumidos. No solo hemos visto también su misericordia en que no nos ha consumido, sino que, bueno, él incluso cuando escucha nuestras oraciones y las responde, también es a causa de su misericordia. Porque, como les digo, tal vez Dios diría, este se lo merece si nunca pecáramos. Y nosotros todos los días pecamos. Hay veces que uno hasta sueños feos tiene, como que, yo digo, y como uno piensa que está despierto, uno diría que ya está pecando, estoy en el sueño. No, mentira. En los sueños no se peca, pero la cosa es que uno está hasta en los sueños, sueña cosas feas. Entonces, nosotros dignos delante del Señor de que nos dé algo, aunque sea de esa tortilla con queso que nos comemos, que decimos, ¡ay, qué rico! No, nada de eso. Pero aquí dice algo bastante maravilloso su palabra. Bueno, nosotros, bueno, hagamos una deducción también por la cual esperar en el Señor, a través de su palabra, de lo que ya hemos leído. Nosotros, viendo que fallamos todos los días, viendo también la situación de Israel, cómo había fallado, y que su palabra dice que por la misericordia de Él no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nosotros vemos que la intención de Dios para con los hombres no es destruirlos. Nosotros vemos de que Él, al mostrar sus misericordias, Él, ahí vemos de que Dios tiene solo buenas intenciones para con el hombre. Y aún teniendo por qué castigarnos, aún teniendo por qué no tener misericordia, la tiene. Porque la intención de Él es el bien para con nosotros. Por eso debemos también tener esperanza, porque Dios, no teniendo razones para mostrar su misericordia, lo hace. Y también porque teniendo razones de sobra para destruirnos, no lo ha hecho. Y no solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Nosotros pensamos de que porque nosotros no hacemos las cosas que otras personas hacen, que nosotros le llamamos pecados capitales, que para Dios todo es pecado, ¿no? Aun porque nosotros alguna vez en la vida mintiéramos, dice la palabra de Dios de que ya somos transgresores de toda la ley. Y delante de la perfección de Dios, este sí es un gran pecador, ha de decir Dios. Y nosotros decimos de que nosotros, yo conozco algún dicho que tienen algunas personas de que, bueno, como dicen de que incluso con la mente pecamos, mejor hagámoslo para, de todos modos ya pecamos. Yo les digo, si pecaste con la mente y lo haces, ya pecaste dos veces, así de que mejor solo quédate con la de la mente. Y las acciones tienen más consecuencias que solo pensar, que solo pensarlo. Así de que yo digo, si Dios nos conoce y ve que así somos, no, hombre. De verdad que Dios demasiado misericordia tiene para con nosotros. Y veamos lo que dice su palabra. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice en el versículo 23. Cierto, nuevas son cada mañana. Hay que estarlas renovando porque sí hay que tener bastantes para con nosotros. Pero estamos hablando más que todo de por qué aún tener esperanza. Por eso mismo, no lo entiendo. No me cuadra, dice. No te entiendo, Lucas. Dicen que tú y yo estamos locos. Sí tiene lógica, fíjese. ¿Por qué? Porque tener esperanza en Dios. Tenemos que poder tener aún esperanza en Dios porque Dios solo piensa en nuestro bienestar. Porque Dios nos ama. Porque Dios, aún viendo toda la muchedumbre de pecados, y ahorita no hablemos de otros, digamos mentiras, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que a ustedes le ocurra, no veamos solo a los que hacen, a los que los meten a la cárcel. Pues todos hacemos cosas que a Dios le desagradan. No más porque Dios no escribió la ley, no porque dijeran bueno, esta ley. De hecho, en la ley que está escrita en la palabra de Dios,
Es más severa todavía. Porque Dios sí sabe todos nuestras fallas. Pero nosotros podemos tener esperanza en Dios porque si Él nos ama y tiene misericordias para con nosotros, bueno, como les dije anteriormente, si Él tiene misericordia para con nosotros, teniendo millares de razones por las cuales destruirnos, vale la pena esperar en Él, porque eso significa de que Él nos da por eso mismo, por misericordia, no porque merezcamos algo. Entonces, si nosotros esperamos en Él, también podemos saber de que si nosotros oramos y tenemos alguna necesidad, Dios también por misericordia nos va a escuchar. No porque nosotros merezcamos algo. Ay, no. No. A mí me llama bastante la atención la historia de un rey. Que eso fue lo que le dijo a Dios. Que trajera a su memoria cómo había andado en rectitud delante de él. Y yo digo, si hasta yo leyendo la Biblia me doy cuenta de las cosas que hizo mal, ¿cómo Dios nos ha de haber dado cuenta? Y aún así, pero Dios tomó en cuenta de que esa persona le buscaba y de que en verdad quería esperar en él. Entonces Dios lo escuchó, pero Dios no le respondió porque él creyera que en verdad esa persona era justa, que no pecaba, era intachable, era íntegra. No, era una persona que le buscaba, era una persona que quería esperar en él, pero de que era digna de que Dios se apiadara de él, ¿no? Así de que nosotros esperemos en el Señor porque Él ya nos ha mostrado sus misericordias todas estas mañanas que hemos vivido, que hemos amanecido vivos. Todas las veces que nosotros hemos hecho una oración y Dios nos ha respondido, hemos visto la misericordia de Dios. ¿Y por qué les recalco tanto que somos indignos? Por el hecho de que siendo indignos, Dios nos escucha, nosotros aún podemos esperar en Él. Porque si aún seguimos siendo indignos y antes éramos indignos, estamos en la misma situación, en la misma posición. Y si Dios nos escuchó antes, nos puede escuchar aún ahora. Porque Dios no cambia. Y fíjense de qué bonito saber que es por misericordia. Porque así nunca vamos a estar en la posición de que Dios no me va a escuchar porque soy indigno. No, si siempre lo hemos sido. No les digo de que cada mañana tiene que ser las nuevas, pues. Ya las misericordias se tienen que estar renovando y todos los días para que alcance. Ese era el versículo 23. Y de la misma manera que no nos ha destruido porque por amor, por misericordia, por todo, por gracia, por todo, de esa misma manera también nos escucha. Y además su fidelidad es grande. ¿Por qué esperar en Dios? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es fiel. ¿Y qué hemos venido viendo todos estos días anteriores? Todos estos días anteriores hemos venido viendo que Dios promete de que va a estar con nosotros, que Dios promete de que Él nos va a esforzar, que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a desechar, que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros, que si pasamos por el fuego tampoco, el fuego no va a poder con nosotros. Entonces, si estamos hablando de que Dios es fiel, eso también nos tiene que ayudar, más que todo, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Alguien fiel es alguien que cumple, alguien que no defrauda. Entonces Dios no nos va a defraudar jamás. Habiéndonos prometido todas esas cosas, nosotros podemos esperar en Él por el hecho de que Él así es y que Él va a cumplir. Por eso tengamos esperanza en Él. Versículo 24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
Oiga, si eres mi porción, yo tengo más de la cuenta. Hasta para regalar tengo. Porque, digamos, si lo vemos así literalmente, agarrando esa palabra porción, si Dios me da un pedazo de Él, yo tengo demasiado. Pero lo que nos quiere manifestar aquí es de que si Él es lo que tengo, lo tengo todo, pues en Él se encuentra todo lo que necesitamos. Y este hombre, oigan, este libro se llama Lamentaciones, está lamentándose por lo que había acontecido con el pueblo. Pero él mismo se consuela. ¿Por qué? Porque por lo que dice, lo tendré aún en memoria. Bueno, no, en el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Él dijo, me voy a poner a pensar en cómo Dios ya ha sido conmigo. Y por eso voy a seguir esperando. Por eso voy a tener esperanza. Eso también es una gran razón. Solo acuérdese de todo lo que ha hecho ya Dios por usted y por mí. Solo acordarnos. Y que ha sido por su misericordia y fidelidad. Y que a través de que Él fuese nuestra porción, nosotros siempre lo hemos tenido todo. Por eso hay que esperar. Hay muchos que lo de la indignidad, en cuanto a lo de la indignidad, hay muchos que por considerarnos indignos, nosotros buscamos o pensamos muchas veces en apartarnos del Señor. Pero no porque no creamos que Dios nos puede ayudar, nos puede salvar, sino porque creemos que Él no se merece eso. Pero si, bueno, lo único que debemos hacer en ese caso es, como dice su palabra, hay que confesar nuestros pecados y apartarnos. Y Dios es amplio en perdonar. Como les decía también, si estoy buscando razones para seguir teniendo esperanza, también pongámonos a pensar en cómo Dios ya nos ha sostenido antes. Y como dice aquí, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, tenemos a un Dios que nos defiende, tenemos a un Dios provisor, tenemos a un Dios que nos salva, tenemos a un Dios que en el que podemos encontrar refugio, tenemos un Dios que es una firme roca en quien podemos estar bien fundados, que no vamos a ser movidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo nos hace deducir todo esto, estas palabras de este hombre son las características de Dios. Y podemos ver cosas que nos manifiesta Dios a nosotros, de Él. Y si nosotros estamos viendo a través de esto el tipo de Dios que nosotros tenemos, así es como nosotros podemos tomar fuerzas, así es como nosotros podemos aún seguir esperando. No como en los dioses que dice Isaías, que dice de que un hombre fue a cortar un árbol y hizo leña, la tiró al fuego y después se hizo un dios, dijo. Y se puso a adorar y dijo que no sé qué, que no sé cuánto, porque tú eres mi Dios. Y ahí mismo dice de que, ¿cómo es que no se pone a pensar y a darse cuenta de que él mismo voló ese árbol y lo tiró al fuego? Y que él mismo incluso hizo esa imagen. No se pone a pensar de que él obviamente es más poderoso que ese Dios que dice que tiene. Porque él lo hizo. Pero nuestro Dios no, nuestro Dios, nosotros estamos viendo que Él está sobre todo y que hemos visto cómo ha venido actuando desde el pasado y conociendo lo que aquí mismo nos manifiesta, que Él es fiel y dice que es misericordioso. Si Él es fiel, va a seguir siendo misericordioso. Por eso hay que esperar en Él, porque también es mi porción y si es mi porción yo lo tengo todo. Por eso vale la pena esperar. Y vemos esto de que aún este hombre estando en esa situación de tristeza se consuela a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede aceptar en su mente que las cosas se queden así al conocer a un Dios tan bueno, misericordioso y fiel.
Nosotros deberíamos hacerlo también. ¿Por qué? Porque si nosotros ya vamos conociendo a Dios. Versículo 25 dice: bueno, es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Por eso tampoco hay que decir, bueno, como Dios es misericordioso, me voy a aprovechar. No. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Por eso hay que continuar esperando en él, para ver manifestada su bondad. Por eso hay que buscarle, para ver manifestada su bondad. Porque no estamos viendo de que el pueblo de Israel fue castigado por el hecho de que se apartó de él, porque ya no lo buscó, ya no esperó en él. Entonces, aquí dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, y al alma que le busca. Eso es lo mejor de todo, que nos dice de que a los que le buscan, a los que esperan en él, no dice a los perfectos, porque ahí sí, ya no, hubiéramos quedado arruinados. No dice los que nunca han hecho nada malo, los que nunca erran, sino bueno es con los que le esperan y le buscan. Así de que eso es también razón para esperar en él, para mantener nuestra esperanza en él. No estamos hablando de nadie más. La idea es de que nuestra esperanza sea él, porque si no, no meditáramos en eso. De hecho, nosotros conocemos bastantes historias de personas en las que Dios obró grandemente, y esa era la característica de ellos, que ellos esperaban en él y que le buscaban. Porque la Biblia, si algo tiene, es que ella no oculta los pecados de los que aparecen ahí. Por más hombres que de Dios que hubieran sido, por más cosas en fe grandes que hubieran hecho, la Biblia no oculta el pecado que cometieron. A David no oculta que le robó la Betsabé al otro y que después lo mandó a matar. Que después mandó a que lo pusieran al frente de la batalla para que lo mataran. Salomón no oculta que fue un gran mujeriego y que por eso se hizo idólatra. No oculta nada de eso. Pero sí resalta también de que cuando le buscaban y esperaban en él, Dios se movía en ellos. Sí resalta de que ese David que confiaba en él y que le buscaba, mató gigantes, mató miles de filisteos y de otras naciones. No siendo un hombre de guerra, ya había matado leones y osos. Sí vemos de que cuando Salomón buscó esperar en él, Dios le dio sabiduría y su reino fue como ninguno ha sido como el de él. Si vemos que a Josías también Dios lo bendijo. Si vemos como a Ezequías Dios lo salvó del rey de Asiria sin tener que ir a luchar contra él, porque esperaba en él y confiaba en él y lo buscaba. También, bueno, y sí, aquí habla de recapacitar y de ver hacia atrás todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Bueno, también podemos recapacitar en lo que hemos visto de otras personas también. Si hay una meditación que se llama hagamos las cosas al revés, nosotros hagámoslas como ellos la hicieron para ser bendecidos y para que Dios les respondiera en sus muchas tribulaciones. Y esa es la característica de que esperaban en él y lo buscaban. Así de que por eso continuemos buscando de él, continuemos buscando esperar en él, para que veamos de la misma manera lo que él hace, lo que él hizo con ellos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que seamos perfectos, quiere, pero no vamos a ser perfectos hasta que nos muramos. Pero él busca que nosotros seamos personas que no lo dejen de buscar, a pesar de todo, aunque sea difícil, y lleguemos a algún momento en el que digamos lo que dijo esta persona, que recapacitemos y digamos, no, yo de todos modos voy a esperar en mi Dios, porque no puede ser de que las cosas se queden así. Así que la conclusión final es que hay que esperar en Dios, aunque se vuelva difícil. Pero hay que esperar en él por
como Él ha sido con nosotros y de la misma manera va a ser siempre. Y algo curioso, como les decía, es de que este hombre escribió este libro que se llamaba Lamentaciones, y él mismo se consuela aquí por lo mismo, porque él conocía a Dios y sabía de cómo Dios actuaba. Entonces no podía esperar o decir: Dios me va a dejar desamparado. Dios no nos deja. Cuando nosotros lo buscamos y esperamos en Él, Él muestra su bondad. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque a través, Señor, de la vida de un siervo tuyo que se sentía, Señor, triste, estaba en una situación difícil, nos dejas ver, Señor, de que aún así, Señor, se puede ver en medio de esa situación al Dios que nosotros tenemos. Aún así podemos esperar, podemos recordar cuán bueno has sido tú, cuán misericordioso, cuán fiel. Y nosotros creemos que ese Dios eres tú. Y que si en base a esas cosas actuaste en el pasado en nosotros para traernos a ti, en base a esas cosas, Señor, también vas a actuar en este momento, Señor. Vas a darnos fuerza, Señor. Vas a darnos gozo en medio de toda situación. Porque simplemente así eres tú. Tú eres un Dios, Señor, incomprensible. Porque tienes razones, Señor, de sobra para mostrar, Señor, todo lo contrario de lo que nos das. Tienes razones de sobra para no ser misericordioso, pero tu plan, Señor, para con el hombre, lo que tú quieres para con el hombre es solo lo bueno. Tú solo quieres dar salvación, Señor, tú solo quieres amar, tú solo quieres librar, Señor, de las garras del enemigo. El problema, Señor, somos nosotros cuando nos aferramos a las cosas que nos hacen daño. Y una de esas, Señor, es la desesperanza, pero ayúdanos, Señor, a esperar siempre en ti. Y hablando de esperar, me refiero a esperanza, Señor, a nunca decaer, Señor, a nunca rendirnos, Señor, sea la situación como sea, confiar en el Todopoderoso, que sin que nosotros lo merezcamos, ya ha sido bueno con nosotros millares de veces, Señor, y aún más, y ha escuchado nuestro clamor y nos ha respondido y nos ha rescatado de tantas situaciones. De la misma manera, poder esperar que lo harás en esta vez. Porque tú eres fiel, Señor, y nunca cambias. Gracias porque así eres tú. Te glorificamos, Señor, porque así eres tú. Perdónanos, Señor, por todas las faltas que hemos cometido. Cuando hemos dejado de buscarte, Señor, cuando no hemos esperado en ti. Cuando hemos cometido errores, Señor, que nos apartan, Señor. Que interrumpen nuestra comunicación contigo, nuestra relación. Ayúdanos, Señor, a ser más constantes en la búsqueda de ti. Pedimos por los necesitados, Señor, por los que estén pasando por alguna situación difícil en este tiempo, Señor, de este temporal, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, mostrando tu misericordia, mostrando tu amor, todas esas características que hemos visto hoy, y que ellos lo puedan notar también, Señor, para siempre poder buscar y esperar en ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.